Bueno amigos, comenzamos el video de esta manera un poquito diferente. Como pudieron observar, pues viajé a un evento, me levanté algo temprano. Y pues ya estamos aquí instalados en el evento, aquí en Zapopan, Jalisco. La verdad el boche se comportó muy bien, no pasó nada, todo excelente, veníamos a buen ritmo. Y pues llegamos sin imprevisto. Ya estamos aquí instalados, la verdad es que hay carros de muy 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 buena calidad. Es un evento euro, entonces ya se imaginarán las gran naves que hay. Yo estoy como invitado nada más, la verdad mi boche no tiene nada que ver con euro, pero pues aquí estamos apoyando el evento. Entonces ahorita les estaré dejando algunas tomas, estaré blogueando aquí en el evento, espero les guste algunos de los coches que estaré grabando. Entonces pues síganme ahorita pues, con este video, espero y sea un poquito interesante y pues sea de su agrado. Pues aquí seguimos en el evento, aquí estamos con el buen compa Panda. Saludos. Aquí les tenemos su combi, la verdad una chulada de combi. Yo en lo personal nunca había visto una combi automática y parece la primera combi que veo automática, es alemana 100%. Y pues la verdad está casi restaurada al 100%, la veo excelente. Igual aquí a ver, no sé qué nos quiere decir el compa Panda, ¿cuánto tiempo tienes con la combi? La combi ya tiene un tiempo en la empresa, en casa vamos a llamarlo. Es original de Alemania, importada, automática de agencia, trae motor 1700, doble carburador, levanta 180 en carretera, está completamente original. ¿Tú la has restaurado todo? Se restauró en el taller de casa de Faxa, un saludo para Carlos González y Hugo, que es el detallista de la combi. Se repintó, se peló totalmente, se desmontó todo para repintarlo, el único que tiene repintado, pero todo está completamente original. Nada más la tapicería es de Mercedes-Benz, se le metió material de Mercedes-Benz. Y la barra de volante se hizo un poco más hacia adelante, adaptada para gorditos, para poderla manejar. Pero de ahí en más, la combi está completamente ya con ella ya. Ya tiene unos, ¿qué será? 5 o 6 años en casa. ¿Desde que la agarraste empezaste a restaurarla o...? No, sí, de hecho se agarró completa, wey, original completa, pero ya le hace falta pintura. Y obviamente se le han ido consiguiendo partes, pero es un poquito difícil desde principio. Pues, me imagino. Exactamente, porque de hecho son pocas. De hecho yo es la primera que veo en Guadalajara automática. No, de hecho yo es la primera que veo. En todos los eventos que he ido, nunca he visto una combi automática. Es la primera combi, la verdad se me hizo muy interesante. Sí, así es. Y pues igual aquí estarán saliendo las tomas para que vean pues, la calidad de restauración que tiene. Y pues aquí agradecerle al compa Panda, que nos dejó grabarlo y pues aquí estará en el evento. Un saludo a toda la banda bochera, a Carlos González, a Hugo, a Refaxa. ¿Tienes alguna página donde te puedan seguir o algo? Alberto Panda, pueden buscarme en Facebook. Ahí está el canal, igual aquí lo estaré poniendo. Alberto Panda, por si quieren ir a seguirlo, no sé si tengas fotos por ahí en tu... Sí, claro. Sí, ahí para que las chequen. Puro bochero. Y pues aquí andamos, carnal. Vamos a seguirle grabando a ver con quién más nos encontramos por aquí, dale. Amigos, pues aquí seguimos, aquí nos encontramos a Beto, no sé si varios lo ubican, también tiene un canal.
¿Cómo está tu canal? Estoy en mi canal como Beto Sánchez. Igual para que si gustan suscribirse, traigo buen contenido. Traigo el proyecto del GTI MK7 con bodykit R400. Sí, como escucharon, ahí tiene el canal. Igual aquí estará apareciendo su canal por si quieren ir a ver. La verdad, tiene un gran proyecto. Ahorita lo estoy viendo aquí. De hecho, ya les saqué unas tomas. Aquí estarán apareciendo por si quieren darse una vuelta y vean el proceso, cómo lo ha ido levantando. La verdad, está poca madre el carro. No sé cuánto tengas ya con el carro. Lo tengo apenas, lo agarré en abril. Tengo como unos 3-4 meses, como mucho. Pero lo agarré en stock totalmente. No traía absolutamente nada. Tienes originales, todo original. Estaba rapidísimo. Pero ya más o menos ya traía yo la idea de lo que le iba a hacer al carro, pues. Por eso ya más o menos me fui recio, pues, porque yo ya traía la idea. Y ahora sí que digo que ya lo veo casi completo. ¿Tú qué crees que le falte? Ahorita lo único que me hace falta es una parte del sonido que no me alcanzaron a entregar. Ya está todo instalado el sonido, me van a faltar los buffers. Hola. Eso me va a llegar, yo creo, unos 15 días. De hecho, me reventé uno de tus últimos videos donde estabas instalando, ¿no? Algo de... Sí, de hecho, parte de las puertas, ajá. De hecho, por ahí viene otro video donde voy a instalar los amplificadores. Hola. Ya de ahí, en cuanto me lleguen los buffers, hago el unboxing de los buffers y ya ponérselos. No, pues para que madre quede ahora sí ya como yo quiero. Porque es lo único que me falta, el sonido. Ahí está, banda, por si quieren darse una vuelta por el canal de acá de Beto, para que chequen su carro, chequen qué es lo que le estará haciendo ahorita el sonido. Y pues ojalá y se escuche un poquito por el evento, hay mucho es que ruido. Hay un pinche desmadre y música por todos lados, carnales, la neta no se puede. No se puede, pero ojalá se escuche un poquito. Igual trataré de quitar el sonido externo para dejar solamente la voz. Y pues aquí andamos dando a ver con quién más raza nos encontramos para seguir grabando. Entonces, muchas gracias, carnal. Ya está, carnal, pues gracias a ti. Dale. Ahí estamos. Amigos, pues como les dije, aquí vamos a estar encontrando más banda que hacía lo mismo que nosotros. Y aquí nos encontramos con Choles Garage. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? No sé si varia banda de mi canal lo ubica, pero pues también hace contenido ahí bochero. La verdad, se avienta muy buenos jales. Él sí se dedica un poco a esto, él sí trabaja de esto. Igual por si alguien es de aquí de Guadalajara y lo ubica. Y pues aquí estaré dejando su link de su canal para que se den una vuelta, chequen el contenido de lo que hace. Va comenzando, pero la neta va con todo, va creciendo rápido también, por si quieren darse una vuelta. El sol es que es lo que quieres. Pues nada, que estamos aquí en el evento de Eurolovers, está muy chingón, la verdad, muy buenas naves. Y la neta, pues aquí nos topamos con el buen Aldo, la verdad, una genial persona. Pues más que nada, pues chequen mi canal, banda, para la bandita de aquí de con Aldo. Chequen mi canal, estoy como Diego Choles Garage. Igual aquí estaré dejando el nombre y el link aquí abajo de todas las personas que me he encontrado. La verdad, me he encontrado mucha banda que hace lo mismo que nosotros, que hace videos, que se dedica a esto. Y pues aunque en unos no son bochos, él sí se dedica más a los bochos y todo eso. He encontrado otros que hacen otro tipo de musicaciones o tienen otros proyectos en su canal. Pero así que aquí Choles es bochero también como yo. Y pues él también le hace de todo un poco ahí y también le echa las ganas. Por si quieren darse una vuelta por el canal, pues aquí estará apareciendo el link de su canal de YouTube. Y fíjate que se pusieron como que de acuerdo, ¿verdad? Sí, todos sí, sí, nos sí. Venimos para acá. De hecho, se está poniendo muy bien, la verdad. A ver qué tal, hecho. Vale. ¿Sí? Pues aquí andamos, aquí onda. Estamos, sí. Pues ahí estamos, sí. Banda. Sale, banda. Banda, pues aquí nos encontramos un seguidor del canal. ¿Quiere mandar compas? Un saludito, ¿para dónde quieres mandar? Un saludito para toda la raza de Aguascalientes, para el Chato, para el Choche, acá para el Fren y un servidor Roberto. Un ahí saludito está, y de Tocho Morocho arriba. Ah, eso es todo. No, pues aquí andamos, vamos a seguir grabando a ver qué sale. Dale, carnal. We'll be right back.
Fíjense, seguimos encontrando banda que hace lo mismo que nosotros, que hace videos para YouTube. Aquí estamos con el buen amigo Fer. De hecho, hace poquito encontré su canal también. Ahí le comenté algo, fíjate qué casualidad, aquí nos lo vamos encontrando, aquí está con nosotros. Y pues casi este video yo pienso que va a ser de puros encontrados. Hay mucha banda aquí que hace lo mismo que nosotros y que a toda madre que nos fuimos a encontrar aquí en el evento. A ver, Fernando, ¿qué nos quieres decir aquí para la banda de Tocho Morocho? Claro que sí, amigos, los invito a que conozcan mi canal, búsquenlo como Somos Volkswageros o Somos BW. Traigo ahí ya varios proyectos. Tengo un GTI MK2, tengo un MK1, un Caribe, y próximamente ya voy a meter un MK7. Estoy esperando que me lo entreguen ya con bolsas de aire. Y pues aparte hago videos de los eventos, todos los eventos volkswageros, principalmente Guadalajara, ya que yo soy de Guadalajara. Por favor, los invito, chequen mi canal, suscríbanse y no se van a arrepentir. Y pues aquí seguimos, Aldo. ¿Cómo se te ha hecho el evento? No, está toda madre. Todo dar. De hecho, hay carros muy buena calidad. Es la primera vez que se hace este evento, sí, Aldo, el Eurolovers Meeting. Y pues seguramente se va a seguir haciendo más eventos, porque la verdad esto ya fue un éxito. Muy buenos carros, buen ambiente. Y lo mejor, Aldo, que no está haciendo solazo. No, está nubladito, está chido el clima. Así es. Y pues ahí estarán viendo los carros que hay, la verdad. Qué naves son las que hay. Y como pudieron escuchar aquí el buen amigo Fer, pues ahí tiene, hay varios proyectos para su canal. Quizá, sí, igual yo aquí les estaré dejando los datos del canal de YouTube. Aquí estará apareciendo el canal de Fer, por si quieren ir a seguirlo, ir a ver sus videos. Yo ya me reventé varios, muy buenos en los eventos y todo ese rollo. Así es. Entonces ahí para que chequen, si les gusta ver ese tipo de videos, pues aquí estarán. Todo está, algo es. Más que quieras decir, Fernando. No, nada más, muchas gracias, Aldo. Yo soy seguidor tuyo, me gusta mucho tu contenido. No, y pues gracias. Seguimos, amigo, aquí en el evento. Y pues van a seguir viendo tomas que les va a pasar, Aldo. Y correcto. Pues vamos. Sí, vamos a ir viendo los carros. Dale, vamos a seguir encontrando banda. Ahorita ahí estaremos grabando con más raza. Sale, banda. Bueno. Seguimos encontrando aquí una más banda que hace videos también. Estamos con el buen amigo José, o mejor conocido como el Jazz Blue. Que ahorita le estaré diciendo por qué se llama Jazz Blue su canal. Es por el carro que acaba de rifar. De hecho, en este evento acaba de rifar el carro del cual se llama su canal Jazz Blue. En este momento tiene otro nuevo proyecto. ¿Cómo se llama este nuevo proyecto, güey? El Banano. El Banano, el famosísimo Banano. De hecho, acaba de hacer el destape. Igual aquí estaré dejando las tomas de todo esto. Ahora va un proyecto que la verdad lo terminó en tiempo récord. Solamente 2 meses. Que me traiga. 2 meses y medio. 2 meses y medio. La página. Antes era blanco. Su celular, pizzería, pintor, los rines de taller, o sea, todo lo que hace un proyecto, que a veces tarda un poquito, su celular, son tiempo récord. Like, y igual también le estaré dejando las tomas del bonito Jazz Blue, que se acaba de ir hasta Aguascalientes, por allá se fue, ¿verdad? Ya se fue. ¿Qué sientes, güey? Se te ganó. Se fue tu proyecto. Ahorita tengo sentimientos encontrados, estoy feliz. Muchas gracias, soy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Les doy asesoría, les doy servicio, aunque no hayan puesto las bolsas conmigo, los puedo asesorar y ayudarles con sus problemas. Igual aquí les estaré dejando el canal de José. Estoy a sus órdenes. Si quieren ir a checar su contenido, suscríbanse a mi canal. Y los que no están suscritos al canal de mi amigo Tocho Morocho, suscríbanse también. Gracias. Pues aquí seguimos en el evento, banda. Ya se está finalizando esto. Ya está por terminar. La verdad no sé si se escuche bien el audio, pero pues vamos a ver qué sale. Y pues vamos a seguir aquí a ver con quién más raza nos encontramos. Dale, cabrón. Ya está, banda. We'll be right back.
onda, banda? Pues aquí andamos en el evento todavía, ya está por finalizar esto y nos encontramos aquí a Gil. Gil es un artista que, bueno, para mí hace unos trabajos muy, muy chingones. Igual te va a estar presentando. ¿Qué tal, Gil? ¿Qué onda de Tocho Morocho? Aquí andamos. Yo soy Gil Brunner y pues aquí andamos en el desmadre de los autos. Y pues como en los dibujillos. Igual ahorita les estaré haciendo unas tomas aquí y él nos estará hablando un poquito de cuánto se tarda en hacerlos, qué tanto es lo que hace y todo esto. Y pues a lo mejor, como él me comenta, no se dedica a esto, pero porque los materiales son un poquito caros y no tiene un poquito más de tiempo, pero pues puede ser que a alguien le interese que la hagan alguno. Igual estarán apareciendo sus redes aquí por abajo. Ahí chequen los banda. Yo estoy como Gil Tuner en Facebook, en YouTube, en Instagram. En Instagram, si quieren ver los dibujos, en Instagram es donde se tienen que meter. Pero pues yo estoy en todos lados. También en Facebook tengo una página que se llama Gil Design. Pero a mí me encuentran como Gil Tuner. Y si vienen a estos eventos y al Tuning Euro, ahí me encuentran. O sea, esta banda, ahí lo escucharon a Gil. Igual ahorita muestro los trabajos que se hace para que vean. Hay uno en especial que me llamó muchísimo la atención. Todos están muy chidos, pero ahorita déjenme les muestro el que más me llamó la atención. Y pues ahí les estará hablando un poquito él de pues más o menos cuánto se tarda o cómo es que hace estas obras de arte. Miren, banda, pues para mí este es uno de los mejores. Me llamó muchísimo la atención. Todos están muy padres, como ya lo dije, pero este tiene algo que me llama mucho la atención, porque pues no sé, se ve muy 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 chingón. Entonces, pues háblanos un poquito, Gil. Sí, así es. Pues miren, este es más o menos un dibujo realista de un carro que yo dibujé para un amigo. El carro existe. Pues me imagino que le dan mucha vista aquí a mi compa, pues por los rines, el brillo que tiene, los detalles. Son dibujos a marcador, a color. Lleva varias horas de hacerlos. ¿Cuánto te tardas más o menos en hacerlo? Pues depende del dibujo. Me puedo tardar desde unas 3 horas hasta unas 10 horas, 15 horas. Ahora sí que depende el tamaño y depende el carro, depende de los colores, depende todo. Buena banda, pues ahí escucharon a Gil. Ahí por si quieren darse una vuelta por sus redes sociales, si quieren ver su trabajo, que está muy, muy bueno. Y pues aquí seguimos en el evento, ya como les dije, estamos por finalizar y pues a ver con quién más nos encontramos por aquí. Así es, amigos, muchas gracias, saludos. Y pues no solamente soy dibujante, en mi canal de YouTube van a encontrar pues ahí desmadre en el taller, modificaciones, haciéndole algo al carro, quedándonos tirados tal vez en los eventos. Sí. Mucho desmadre, nos gusta el tuning, así que si les late el tuning, pues les va a gustar. Ánimo. Ahí está, banda. Amigos, pues ya concluyó este evento. La verdad fue un eventazo, sorprendido con tantos carros había con tan gran calidad, como hay gente que le mete tantísimo empeño, tantísimo dinero a los proyectos, y pues qué chulada ver este tipo de carros por aquí. Un eventazo, a pesar de que fue el primer evento de Eurolovers, estuvo muy 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 chingón este evento. Y lo mejor, que me tuve topando muchísima gente que me conoció, que se tomó fotos conmigo, que me saludó, que les regalé una calca y todo, y la verdad muy agradecido por todo el apoyo. La verdad, sin ustedes creo que nada de eso sería posible. También, como podrán ver en el video, me topé con muchos colegas, como se puede decir, porque también hacen videos como yo, también se dedican a esto, les gusta esto de los videos, y pues qué chingón saludar todo ese tipo de gente por aquí. Espero el video no haya quedado muy largo, lo trataré de hacer lo más corto posible, que sea más corto, pero pues si queda un poquito largo, ahora sí que amerita, ya que cotorreé con mucha banda, ya que conocí mucha gente que hace lo mismo, que me tocó saludarlos aquí, que conocía su contenido por medio de YouTube, pero nunca los había saludado en persona, y un gusto encontrarme a muchas personas por aquí. Me encontré otros youtubers un poquito más grandes, como el Alfalta, como el Manuel MR11, que pues con ellos no grabé, ahora sí que por respeto hacia ellos
de que no quererme colgar ahora sí de su fama o ese tipo de cosas. Entonces, pues ahora sí que respeto para esas personas, pero traté de grabar con personas que son, que van comenzando como yo, que estamos en esto y que estamos echándole todas las ganas. Entonces, banda, pues espero no aburrirlos con todo esto, espero y les agrade el video, trataré de hacerlo lo mejor posible y que les gusten como a mí, pues las naves que estaban aquí en el evento. Entonces ya vamos de regreso a Manzanillo, esperemos todo salga bien. Entonces, pues ya saben que si les gustó el video, me apoyan muchísimo si dejan su like, si se suscriben al canal y activan la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de mis nuevos videos. Que este es un video un poquito diferente, no hicimos nada, nada más grabamos aquí el evento, pero sé que muchas personas también les gusta este cotorreo y muchas personas me lo pidieron. Entonces, pues ya ni más ni menos, ya saben que yo soy Aldo y esto es de Tocho Morocho. Hasta la próxima.